al corazón que volara libre. Regresó sin alma, roto, casi insensible. Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví la reina señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos, la emperatriz de mi vida. Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío, cariño. Conmigo nadie se mete mantenido, a no ser que quiera salir perdiendo y ser destruido. De esto vas a aprender que mi madre es sagrada. De verdad, mi amor. ¿No te estorban ahí las herramientas? Mañana tempranito me las llevo. No me estorban. Esta es tu casa. Que te oyera, emperatriz. Debes estar muy feliz porque vas a emprender tu negocio de carpintería. Ya verás, te voy a sacar de pobre. Ah. Sí, te voy a construir tu casa de mampostería, vas a ver. Ay, sí. Grandota. Para que emperatriz no diga que vivo aquí de arrimado. Ay, ya, deja de hablar de emperatriz. Es que parece que todo lo que haces es para demostrarle que no eres el inútil que ella piensa. Mira, ella es mi hija y quiere cuidarme. ¿La voy a culpar por eso? Es que no voy a permitir que maneje tu vida y mucho menos la mía. Yo no quiero que sigan peleando. Yo sé que emperatriz tiene su carácter y que es extraña. Pero aún así es mi hija. Y la quiero. Está bien. A ver cómo quedó la carpintería. Te va a encantar. Te vas a sentir orgullosa de mí. Ya estoy muy orgullosa. Y estoy muy contenta porque te va a ir muy bien. Te quedó buenísima. Esther, te busca el jefe. ¡Madame! ¡Qué sorpresa! Siéntese, por favor. Le tengo preparada una suculenta sorpresa, por favor. Yo mismo cociné para usted. Espero le guste el pescado. No entiendo. Mire, usted y yo vamos a pasar una noche muy agradable. Ay, no se preocupe por el que dirán. Le juro que nadie se va a enterar. ¿De qué se van a enterar? Esthercita, mi amor. Tú no eres ya una niña. Tú eres una mujer, y muy hermosa, por cierto. No, yo creo que usted estaba cometiendo un error. Al contrario, mi niña. Todo está muy claro. Si tú quieres crecer aquí, yo voy a estar dispuesto a ayudarte, siempre y cuando tú seas muy generosa conmigo. Esther, cariño, seamos realistas. Tú no vas a salir de aquí si no tienes una palanca, niña. ¡Suéltame!
Mira, si tú quieres, puedes ser mi asistente personal. ¿Sabes el prestigio que te daría? ¡No, no, no! ¡Dame tu boca! ¡Dame! Graciela, sabes que te quiero, ¿verdad? Ay, Manuel, vas a decir que soy una tonta, pero... No, pero sí, me siento rara. Ay, hombre, no. Sí. Ven. Esta noche va a ser muy especial, vas a ver. Yo quiero que sea... la noche más bonita de toda tu vida. Ven acá. Una noche llena de amor, de ternura, de pasión, de verdad. ¿Qué pasa? No, nada más necesito un minuto, Manuel. ¿Para qué? Un minuto, permíteme. Ahora vuelvo, no me tardo. ¡Suéltame ya! ¿Cómo te atreves a proponerme algo así? Tampoco te vas a hacer la ofendida conmigo, ¿sí? ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Dona, vacías! ¡No la puse! ¡Suéltame ya, por favor! ¡Mira, cállate, por favor! Discúlpame por lo que pasó. Cometí el error. Está bien, me equivoqué. Mira, pensé que eras una chava diferente. Al menos, déjame compensar esta falta. Cenando juntos, ya lo hice. Mira, hacemos de cuenta que nada pasó y mañana sigues con tu trabajo como si nada. ¿Te parece? ¡Siéntate! ¿Bien? Sí, vamos a comer. ¿Podrías traerme vino tinto? Vino tinto. ¡Excelente opción! Voy por él, madame. Ay, contéstame. Bueno. Alejandro, tienes que venir, por favor. Estoy en un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Dónde estás? No, estoy aquí, en el restaurante donde trabajo. Por favor, tienes que venir, ¿sí? ¿Qué? ¿A esta hora? ¿Pasa algo? No, estoy con mi jefe. ¡Esther! ¿Qué le parece a la señorita? Tome su vino, madame. La gloria eres tú. Por favor. Salud. No puedo seguir con esto. ¿Cómo me fui a enamorar de este hombre? ¿Cómo me fui a enamorar del hombre, de la mujer que prácticamente asesinó a mi hermano? No puedo hacerlo. Además, si se entera de lo que hice, va a creer que lo usé. Ay, necesito grandes ideas, buenas ideas. ¿Qué hago? Me tengo que ir. En verdad, me tengo que ir. Al menos acápate esa copa. Me prometiste que estarías conmigo siquiera 10 minutos. Es que no me siento bien. Me duele la cabeza. ¡La cabeza! ¡Ahora la cabeza! Conozco un remedio infalible para el dolor de la cabeza. Vas a ver que con esto te vas a sentir... ¡Ay, no! ¡Que te dije que no! Parece que el que habla, claro. Soy yo, niña. La que no entiendes eres tú. Llevas meses coqueteándome. Y ahora no me quieres responder. Ahora me respondes porque me respondes. ¡Ven acá! ¡No te vas a ir! ¡Suéltame! ¡Suéltala, desgraciada! ¡Suéltala! ¡Suéltala!
¡Ay, espérate! ¡Esto es un error! No, error fue meterte con quien no debía. No. Te voy a denunciar, ¿me oyes? ¡Hazlo! ¡Te voy a denunciar al Ministerio Público! ¡Te vas a... ¡Podrir! ¡Te vas a podrir en la cárcel! ¿Estás bien? ¡Vete! Vamos. ¿Qué pasó? Un minuto así, es un infierno. ¿Qué pasó? Manuel, Manuel, por favor, hoy no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que me parece que vamos muy rápido. ¿Rápido? Llevo 7 meses cortejándote. Yo creo que es hora de que... ¿No? No, 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 Manuel, tú eres un caballero, me vas a entender. No tengas miedo. Lo nuestro es sincero, ¿te das cuenta, verdad? Sí. Yo sé que esto que estamos viviendo juntos es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Dame tiempo, por favor. Sí, 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 pero ¿tiempo para qué? Es lo único que te pido. Dame tiempo, sí. Necesito decirte la verdad antes de entregarme a ti. Necesito que sepas que yo no voy a descansar hasta no hacer justicia por mi hermano y por su familia. No sé cómo explicarte que yo no puedo permitir que mi sobrina salga de la cárcel y vuelva a arruinar su vida tratando de hacer justicia contra Emperatriz. No puedo permitirlo. Primero me arruino la vida yo antes de dejar que ella lo haga. Así tenga que renunciar a tu amor para siempre. Perdóname, ¿sí? Ay, Graciela, no hay nada que perdonar, claro que no. Buenas noches. Gracias. Valor, gatita, valor, valor. Valor para terminar lo que empezaste. Esta noche, Emperatriz, vas a ver que existes. ¿Qué ridiculez es esta? Como mujer no vales nada, Emperatriz. Tenías un hombre bueno y ahora es mío. Perdiste. ¿Quién demonios se atrevió a hacer esto? ¿Quién? Perdóname, pero igual yo creo que debiste levantar la denuncia esta misma noche. No, 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 Alejandro, no lo puedo hacer. Es que llevo tan poco tiempo trabajando ahí. Yo lo que menos quiero son problemas. Sí, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué hacías sola con ese tipo? Pues es que ese tipo es mi jefe. Lo que pasa es que yo no me di cuenta de sus intenciones hasta que ya estaba ahí. Mira, Estercita, perdóname que te insista, pero... Salientito. Pero yo creo que mañana a primera hora lo que tienes que hacer es levantar la denuncia. No. O sea, así de simple. No, 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 es que no lo voy a hacer. Que lo tienes que hacer. Alejandro. Esos tipos no aprenden. La única manera de enseñarles una lección es poniéndoles el alto. ¿Sabes qué? Lo más importante es que llegaste tú. No sé cómo le haces, pero cada vez que te necesito, estás ahí. Bueno, siempre fue así y siempre será. Yo te quiero corresponder de la misma manera. Yo sé que lo de Isabel ha sido muy duro para ti. No, es en serio, Alejandro. Y bueno, yo quiero que platiquemos, quiero... escucharte.
Un momento. Hola. Ah. ¿Qué es esto, eh? Estaba tirado aquí en la entrada. ¿Qué es? Hola, Manuel. Precisamente sobre esto quería hablar contigo. ¿Qué significa semejante el naqués? Léelo, léelo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo leíste? Sí, esto sí. Alguien lo puso aquí en la puerta de mi casa. ¿Y eso a mí qué, eh? ¿Por esto me hablaste? ¿Para eso me pediste que viniera? ¿Esa era tu gran urgencia? ¿Con qué clase de mujerzuela andas, Manuel? ¿Qué clase de tipa es que se atreve a venir a poner este mensaje en mi propia casa? ¿Cómo sabes que fue ella? ¿No tendría más motivos, por ejemplo, Isabel? Yo sé muy bien que Isabel no está en el país en este momento. ¿Y qué tiene contra ti esa mujer? Eso es justamente lo que quiero averiguar. Dime quién es. Ella no tiene nada que ver contigo, ¿eh? Ah, pues no tengo por qué darte explicaciones a ti, hombre. Cuando sus aventuras invaden mi vida, me debes todas las explicaciones. Así que habla. Habla de una vez. Ay, Graciela. No hay nada que perdonar. Claro que no. ¿Por qué, gata? Gata, ¿por qué te sientes así? Este hombre es encantador. Pero Emperatriz Jurado tiene que pagar. Que no se te olvide, gata. Aunque él no se lo merezca. A ver, ¿qué te importa a ti todo eso? Piensa en tu hermano y en el sufrimiento que le causó su esposa. Piensa en todo el dolor que le provocó a tu sobrina, sobre todo a Elisa. Eso es lo único que importa. No tu corazón. Primero que nada, tú no tienes derecho a hacerme ningún reclamo. Segundo, mucho menos a exigirme nada, ¿verdad? Eso, precisamente, se lo tienes que decir a... ¿Con la que andas? Porque ella sí reclama. Esto es un reclamo para mí, Manuel. ¿Quién es ella? Dime, dime quién es. ¿Por qué piensas que se trata de ella? Ni siquiera te conoce. ¿Cómo sabes que no me conoce? ¿Cómo sabes que no te está engañando para acercarse a mí? ¿Sabes que a eso se le llama paranoia? No, Manuel. Se llama experiencia. A mí ya nadie me va a hacer daño, Manuel. Nadie. Así que dile a la que hizo esto que si se mete conmigo se cuide. Porque Emperatriz Jurado cobra. Y muy caro. No es que yo quiera hablar de Isabel, pero Alejandro, yo te veo triste, te veo muy preocupado, no estás bien y pues si tú necesitas platicar, yo no tengo ningún problema en hacerlo. De hecho, tú no puedes sentirte culpable, Isabel nos engañó a todos. No, a todos no. No a Emperatriz. Pues ella fue quien la desenmascaró. Bueno, pero Emperatriz y... esta Isabel son igualitas. Deberían de haber sido hasta amigas. Perdóname. Yo no... No me tienes que pedir perdón. Tranquila. Tranquila. ¿Sabes? Ya que tú lo estás mencionando, hoy me pasó algo bien extraño cuando las vi pelear en la alberca. ¿Qué te pasó? Pues descubrí una emperatriz que no conocía, ¿sabes? Una emperatriz que me asustó, que me llenó de temor. O sea, yo tenía una imagen totalmente distinta a la emperatriz que vi hoy. ¿Te defraudó verla así? Sí, a ti no te voy a mentir. Yo a Emperatriz la amo. Y la he seguido amando todo este tiempo. Precisamente por eso es que ahora me encuentro como... No sé cómo explicarte, como en un... Me estoy cuestionando realmente... Pues, ¿qué tipo de mujer es de la que yo estoy enamorado? ¿Cómo puedes decirme eso, Alejandro? Ay, ¿cómo puedes estar tan ciego? ¿Acaso no te das cuenta que me duele escucharte decir eso? Créeme que yo quisiera sacar a Emperatriz de mi mente, de mi corazón. Pero no es fácil, Esther. Te lo juro que no es fácil. Es terrible cuando personas en las cuales tú confías te
mienten y te engañan como lo hicieron conmigo. Me está haciendo frío, ¿no? Te voy a traer un suéter. ¿Cómo no te das cuenta del error que cometes, Alejandro? ¿Cómo puedes equivocarte tanto? ¿Cómo puedes fijarte en quien te puede hacer tanto daño? ¿Cómo? ¿Ya nació? Ahorita mismo salgo para allá. En el día en que dio a luz, la trasladaron al hospital. La valoraron y, de hecho, ya está de regreso. Señora directora, he estado esperando este momento desde hace mucho. Ándele, como cuáis. Aunque hoy no sea día de visita, déjeme verla, ¿sí, please? Sí, haré una excepción. Perfecto, muchas gracias. Voy para allá. No sé qué clase de mujer sea, pero si se atrevió a poner ese letrerito fuera de mi casa, es capaz de hacer cualquier cosa. Ay, Coco, tengo que cuidarme, ¿sabes? ¿Y cómo estás tan segura que esa es la mujer con la que está saliendo tu exmarido? Es un presentimiento que tengo. Claro que bien fundamentado. El letrero decía que ella ahora tiene un hombre que era mío y que lo perdí. ¿Y no estará hablando de Alejandro Miranda? En primera, Alejandro no tenía nadie. En segunda, Alejandro es mi hombre y no lo he perdido. El asunto aquí es que ese mensaje está escrito para mí. ¿Qué pensará la infeliz esa con la que anda? ¿Que soy poca mujer para él? ¿Que fue Manuel quien me abandonó? Por favor. Averígame quién es. ¿Y cómo le hago? Bueno, si no puedes con tu trabajo, yo contrato a otra persona y tú te buscas algo más fácil que hacerlo. Decide. Bueno, cuánta dulzura. Puedo ser más dulce si quieres. Y si no soy tan dulce como tú quieres, pues búscate otra jefecita. Quédate. Hola, amor. ¿Ya quieres comer? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Lo sabes? ¿Saber qué, Roberto? No me asustes. ¿Qué pasó? Incendiaron el tallercito. Ya no existe. Solo hay cenizas. No quedó nada perfecto. Nada. ¿No? ¿Cómo que incendiaron tu tallercito? ¿Pero quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar, perfecta? Tus decisiones no son las correctas. Así que seré yo la que decida por ti. No te preocupes. Yo me encargo de acomodar las cosas como tienen que ser. ¿Qué haces aquí? Bueno, Mauricio me dijo que tu bebé ya había nacido y no podía esperar más tiempo para venir a verte. Elisa, ya basta. Eso tiene que terminar. Ya no puedes seguir más tiempo aquí. Este lugar no te pertenece, no es para ti. Por Dios, entiende. Tienes que regresar a tu vida de antes, con tu familia, con tus hermanas. Mira, Alejandro, yo de verdad te agradezco que hayas venido. Pero a mí me hace mal verte, verlos, recordarlos. ¿Ok? Pero yo lo único que quiero es que... es hacer lo que a tu mamá le hubiera gustado, ¿sabes? Reunirte con tus hermanas, las tres juntas nuevamente. Para eso ya es demasiado tarde, porque nadie entiende. Y de verdad, si tanto te importo y me quieres, vete. Yo me puedo levantar de esto sola, no necesito su ayuda. Por favor. Pues, ¿qué me queda? Si no me quieres aquí, pues me tengo que ir. Pero escúchame. Te repito, lo único que quiero es que tú y tus hermanas vuelvan a estar juntas. ¿Por qué se empeñan en recordarme el pasado? Algo que ya no pudo ser.
Manuel. Hola, Graciela. Oye, ¿sabes que alguien fue a casa de mi exesposa y que le dejó un mensaje? Uno muy feo, por cierto. Qué gacho. No, ya, ¿a mí por qué me cuentas eso? Solo tengo una pregunta. Te la voy a hacer porque quiero pensar que me vas a decir la verdad. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo la que le dejó ese mensaje a tu esposa. ¿Qué ocurre, Coco? Nada, nada. Estoy buscando los datos de la señora esta que me pediste. Lo quiero para hoy mismo. Sí, sí, sí. Quiero darle su lección a esa descarada. Que aprenda a respetar. ¿Y no será mejor que te comportes como una señora decente y no ponerte al tú por tú con esa mujer? ¿Qué me dijiste? Ah. Emperatriz Jurado sabía hacer las cosas con altura. Está bien. No dije nada. Por Dios, ¿quién eres? ¿Qué cosa eres? ¿Quién eres realmente, Emperatriz? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? De lo que acabo de ver, casi la matas, por Dios. Te has convertido en una perfecta desconocida para mí, Emperatriz. No, no, es que tú estás bien, que no te pasó nada. Lo que me preocupa ahora es que no tengamos para pagarle la deuda a Emperatriz. Y no es nuestra única deuda. Con esto del incendio hay que pagar las herramientas, la madera que me fiaron, la renta y... ¿Para qué le seguimos? No, no. A mí lo que me urge es pagarle a mi hija. Estamos en bancarrota perfecta. Me siento desesperada. No, 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 no. No te desesperes. Yo te voy a echar la mano. Voy a buscar trabajo. No sé, en una casa. No, no, no. Yo sí que no. Es que es lo único que sé hacer. Yo no quiero que te vayas a emplear en una casa. Tú eres mi mujer, tenemos que estar juntos. Yo lo voy a solucionar. No, no, no. Mira, no te estoy preguntando. Te estoy avisando que voy a buscar trabajo. Ahorita mismo me voy aquí a una agencia de colocaciones que está cerca. ¿Eh? Ya no voy a trabajar con Emperatriz, pero sí le quiero pagar hasta el último centavo. Se lo vamos a pagar. Ya no te preocupes. Yo no sé por qué pensé que tú eras diferente. Sí sabes que me enamoré de ti, ¿verdad? ¿Por qué te burlaste así de mí, eh? Mira, por más que yo te explique, van a ser asuntos que tú no entiendes, que no vas a entender. ¿Tú de dónde conoces a Emperatriz, eh? Lo más importante, ¿por qué le dejaste ese mensaje? ¿Quién eres en realidad, Mira, Manuel, no, entiendo no. que te sientas así todo sacado de onda, no, pero no, de veras, no. ahorita no, ya voy de salida. Perdón, ¿te no. parece si hablamos en la noche, no, por favor? No, 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 no. Dime, Graciela, ¿qué tienes que ver con Emperatriz? ¿De dónde la conoces? Manuel, por favor. Por favor, dímelo. Te lo estoy preguntando una vez más. ¿Por qué le escribiste eso en su casa? ¿Por qué hacer algo tan ingenuo, eh? ¿Por qué ponerte en evidencia con ella? ¿Por qué? Manuel, te lo suplico, por favor. ¿No me vas a decir la verdad? ¿Norma? Sí, señora, dígame. ¿La señora perfecta ya llegó a trabajar? No, no ha venido. ¿No ha ido? Está bien, gracias, Norma. Ay, mamá, lo que tengo que hacer para recuperarte. Para que estés solamente conmigo. Hija mía, tu abuelita es la única familia que tengo. La única. No me importa lo que tenga que hacer. Consigo trabajo y con eso vamos a salir adelante. Vamos a pagar nuestras deudas. Lo importante es si nos queremos, ¿no? Tú eres mi vida.
Ya estoy muy viejo, pero solo contigo estoy aprendiendo a amar de veras. Como se dice cuando uno se casa, ¿no? En las buenas y en las malas. Bueno, en las malas estamos más unidos. Vamos a levantarnos de esto, ya verás. Así es. Perfecta. Yo no quiero ser tu novio eterno. Quiero que nos casemos. Roberto, casarnos a estas alturas. ¿Pero por qué no? Estamos hablando de que nos queremos, de que queremos estar juntos. ¿A poco tienes un pasado que te atormenta y no te deja casarte conmigo? ¿Hay algo que no me has dicho? ¿Qué pasa, perfecta? ¿Acaso estás esperando al padre de Emperatriz? Me vas a perdonar, pero no me parece bien lo que estás haciendo. O sea, ¿por qué Elisa se tiene que ir fuera del país? ¿Por qué se tiene que desaparecer? Es una decisión. Me comprometí a ayudarla con la condición de que desapareciera. No quiero un escándalo familiar. Justo, pero por Dios, ¿de qué escándalo familiar me hablas si esta familia está destruida? No voy a permitir que mi nieta descarriada ande por ahí viviendo en las condiciones que vive con la tía esa, la gata, y llevando en brazos a un hijo de un violador. ¡Por Dios! ¿Pero qué corazón tan duro tienes? Elisa es mi vergüenza, entiéndelo, Alejandro. Por favor. Mi corazón duro es el mismo que vas a tener cuando te canses de recibir golpes, cuando te canses de que los demás te hagan daño y jueguen contigo. No tienes derecho a juzgarme, entiéndelo. No conoces mi pasado. ¿De qué hablas, Roberto? Del padre de la emperatriz. Supongo que tiene un padre, ¿no? ¿Sigues esperándolo? No, yo no espero a nadie. ¿Cómo crees? Te encontré a ti y no necesito a nadie más. El pasado no me interesa. Perfecta. ¿Quién es el padre de la emperatriz? No. Eso, por favor, no me lo preguntes. No me lo vuelvas a preguntar. Si me quieres tanto, si estamos juntos, necesito saberlo. No me gusta vivir con secretos y cosas que nos pueden afectar. No quiero hablar de ese asunto. Y si te sirve de algo, el padre de Emperatriz está muerto y espero que esté en el infierno. Graciela, ¿quién eres en realidad, ¿Quién soy yo? Sí. Tú sabes perfectamente quién soy yo. Soy una taxista que te recogió una vez en la calle y luego la invitaste a salir. Esa soy. ¿Quieres tomar el pelo? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué lo hiciste, ¿A poco tú salías conmigo únicamente para acercarte a Emperatriz? ¿Perdón? Yo pensé que lo nuestro iba en serio. Quiero creer una vez más en el amor. Y mira, me encuentro con una mujer que desperdicia su vida llenándola de odio, de rencor. No sé si te das cuenta que, bueno, que eres muy, muy parecida a Emperatriz. Eso sí que no. Te juro que yo soy muy diferente. Yo sí te amo. No sé qué decir. Pero como no me quieres decir la verdad, mejor me voy, ¿verdad? Te voy a esperar para que platiquemos. Perdóname, pero estás mal. Reconoce por primera vez en tu vida que estás equivocado, justo. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Yo no te permito. No te estoy juzgando. Solamente te digo la verdad. Lo que vas a hacer con Elisa es terrible. Terrible sería que se quedara encerrada en la cárcel, que no le diera yo dinero para que pudiera rehacer su vida, para que pudiera mejorar. Perdóname, cambiar. Pero ¿qué va a pasar con su hijo? Es lo que quiero saber. ¿Qué va a pasar con esa criatura? Yo no me estoy metiendo con ese bastardo, ¿entiendes? No hables así.
perdóname, pero no hables así. Siempre te he respetado. Pero si insistes en faltarle el respeto a Elisa, yo te juro que te voy a perder ese respeto. Y yo te juro que no te conviene verme como tu enemigo. Así que a mí no me amenaces. Yo no le estoy impidiendo a Elisa que cuide a ese fulano. En el fondo, tú sabes que Elisa se ha labrado su propio destino con su rebeldía, con ese querer imponer su voluntad. ¿Qué te dijo cuando fuiste a visitarla a la cárcel? ¡No te recibió! ¿Y por qué no te recibió? Porque es soberbia. Quiere tener siempre la razón. Pues parece que la soberbia es algo muy típico en la familia del Real, ¿verdad, Justo? Sí. Porque un día todos nos cansamos de llevar a cuestas el desprecio de los demás, el engaño, la ingratitud. ¿O tú no estás cansado con todo lo que te ha pasado? Dime, Alejandro, ¿no estás cansado? Tú eres el hijo varón que no tuve. No quiero verte derrotado. No quiero verte sufrir. Has hecho que el consorcio crezca. Eres un ejecutivo brillante y un gran ser humano, pero te falta endurecer tu corazón. ¡Tienes que hacerlo! Durante mucho tiempo tuve una ilusión, hija. Encontrarte, abrazarte. No me cansaré de pedirte perdón por todo lo sucedido. Tú fuiste una víctima más. ¿Sabes qué, hija? Yo tengo un sueño. Y me gustaría que tú, que estás allá junto a Dios, me ayudaras. Yo quiero tener una familia. Un amor. Quiero sentirme realmente amada. Uy, mira quién llegó. ¿Se te pegaron las sábanas o qué? Mira la hora que es. No, es que en realidad vengo a renunciar. ¿Tú también? ¿Por qué? ¿Quién más renunció? El jefe. ¿El jefe? Sí, esta mañana llegó el patrón y nos dijo que presentó su renuncia. Pero eso no es todo. Dicen que ya tienen un chef internacional buenísimo, pero creo que es más exigente que el otro. Oye, ¿y sabes por qué renunció? No, ni idea. ¡No te vas a ir! ¡Ay, hijo! Te voy a denunciar, ¿me oyes? ¡Hazlo! ¡Te voy a denunciar! ¡Hazlo! 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 ¡Público! ¡Te vas a... ¡Podrir! ¡Te vas a podrir en la cárcel! Bueno, y cuéntame. ¿Por qué quieres renunciar? ¿Y quién dice que voy a renunciar? Por supuesto que no. Y menos ahora que va a venir un nuevo chef. A lo mejor él sí sabe apreciar mi talento. Pues ayúdame, ándale. Coco, ¿mi mamá no ha llamado? No. Pero, ¿por qué estás tan preocupada por tu mamá? Espero que ella entienda que hay cosas que uno hace por amor. No quiero que me juzgue como lo hizo Alejandro cuando desenmascaró a Isabel. Hasta me dijo monstruo. Pero, ¿cómo se atreve a decirte una cosa tan terrible? Tú que lo amas y él te dice que eres un monstruo. Pero tú eres un ser hermoso, Emperatriz. ¡No! Vamos a ver cuánto aguanta la mentira de Isabel. ¡Te volviste loco! ¿Qué? ¡Nada, Isabel! ¡Se va a ahogar! ¡Nada! ¡Por Dios! ¡Reacciona! ¡Nada! ¡Suéltame! Conmigo nadie se mete, mantenido. A no ser que quiera salir perdiendo y ser destruido. Coco, todo lo que he hecho, lo que hago y lo que llegara a ser ha sido por amor, simplemente amor. ¿Por qué estoy sola entonces? ¿Por qué perdí a mi hija? ¿Por qué he sido engañada? Eso no lo entiendo, no me entra en la cabeza. ¿No se te hace que la vida es muy injusta? Ah,
Espero que hoy tengas los datos de la mujerzuela esa con la que anda Manuel. Le voy a sacar los ojos a esa mocrosa. ¿Está listo el platillo de la mesa 7? Sí, ya, es este. Gracias. Lucy, ¿cómo estás? Soy Esther. ¿Está Alejandro? ¿Y en dónde está? ¿Y cuál es la iglesia? Ok, gracias, Lucy. Ay, Alejandro. ¿Cómo te estarás sintiendo? Mi niña hermosa. Hola, mi tesoro. No sabes cómo te he pensado, mi amor. Me he sentido tan sola. Y la soledad duele tanto, Margarita. Tanto. No sabes cuánto te extraño, mi amor. Cuánta falta me haces. Daría lo que fuera porque estuvieras viva. Tener la ilusión de encontrarte. Esa misma ilusión que hizo que me ganara tanto odio de la familia del Real. Pero lo único que logra el odio es envenenar el alma. Yo solo intentaba reconstruir mi vida. Solo quería ser feliz. He aprendido con golpes, hija, que la felicidad no existe. ¿Y si existe? No se hizo para mí. Jamás pensé que me podía pasar esto con Isabel. ¿Sabes? No lo entiendo. Tengo tantas preguntas sin respuesta. ¿Sabes? No sé qué camino tomar. No sé a dónde voy a llegar con mi vida, hija. Mírame. Mírame cómo estoy, enamorada de un hombre que piensa que soy un monstruo. No siempre decimos lo que en realidad sentimos. A veces decimos cosas, pero son solamente un mecanismo de defensa. Tu defensa es lo que nos mantiene alejados este tiempo, Alejandro. Así se llama, mi amor. Alejandro. Ese Alejandro Miranda, el que tú conociste, ya no está. Mi amor, me han herido tanto, me han usado, se han burlado de mí, que yo ya no quiero creer en la gente, ni mucho menos quiero creer en el amor. Yo, hija mía, no me voy a rendir ante nada. Ni ante nadie. No voy a renunciar al único hombre que me puede amar. No lo voy a hacer. Ese hombre es Alejandro. Y ante tu tumba, juro que sabré esperar. Sabré luchar. Si por lo menos supiera quién quemó mi trayercito, si lo supiera, porque algún desgraciado le prendió fuego. Yo me encargo de acomodar las cosas como tienen que ser. No. ¿Cómo puedo pensar eso? No. Emperatriz no tuvo nada que ver en ese incendio. No lo permitas, Dios mío. No lo permitas. La próxima vez que venga, voy a traer a tu abuelita. Estoy feliz.
Porque mamá va a vivir conmigo. Ya no estaré tan sola. La quiero rescatar de las garras de ese hombre con el que vive. Ese hombre es un vividor. Dios te bendiga, mi angelito. Dios te bendiga. Esther, qué sorpresa, no esperaba encontrarte aquí. Hola. Hola. Sí, es que vine a hablar con mi mamá, porque he estado viniendo varias veces aquí. ¿En serio? Sí. Seguí tu consejo y dejé atrás todo el resentimiento y esas cosas feas y me han hecho mucho mejor. Pues qué bueno. No sabes la alegría que me da escuchar eso. Y bueno, te lo debo a ti. Porque sin tu consejo, pues creo que no me hubiera atrevido a venir aquí varias veces. Tú sabes cuánto te quiero, ¿no? Yo sé. Pero tú ni te imaginas cuánto te quiero yo. Y por eso no me gusta verte mal, no me gusta verte triste. Pues no estoy bien, Esther. Estoy... No tienes idea cómo me siento.